Buenos días, continuamos en el libro de San Juan, capítulo 7. Hoy vamos a leer del 1 al 13. Espíritu Santo, te pedimos iluminación, revelación, amor, gozo y paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a San Juan, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, los líderes religiosos, procuraban matarle. 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos de Jesús no entendían el propósito de Jesús y lo aconsejaban que se vaya para Judea porque era un pueblo más grande y iba a recibir ahí más fama. Tal vez le dijeron en una forma de sarcástica o una broma. Los motivos de Jesús no era recibir fama ni perseguir atención de las multitudes. Jesús vino para ofrecernos la salvación. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús conocían a Jesús, pero no creían en él. Si creyeran en Jesús, hubieran sido discípulos y seguidores de Jesús, pero no lo eran. Cuando creemos en Jesús, somos seguidores de Jesús. A veces nuestros familiares son los más difíciles para alcanzar. 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aunque no creían en él, Jesús los trata con amor. Aunque nuestros familiares o amigos no crean, los amamos y los tratamos igual y seguimos orando por ellos. 7. No puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. 8. Subid vosotros a la fiesta o suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Su tiempo todavía no se ha cumplido porque Jesús estaba en el tiempo de Dios. Jesús no permitía la urgencia del momento ni que cambiara su tiempo ni que la gente desviara sus acciones. Cuando somos impacientes y hacemos decisiones en nuestro tiempo y no en el tiempo de Jesús, nos adelantamos de Dios, nos metemos en problemas y luego nos preguntamos, ¿por qué no vimos el milagro? ¿O por qué salieron las cosas como salieron? Gálatas 6:9 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay un debido tiempo. No es fácil ser paciente y esperar el debido tiempo, pero sí es necesario. Es más fácil ser impaciente y tratar de adelantar el proceso, pero realmente estamos retrasando el debido tiempo. 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ya cuando el Padre le dijo a Jesús que era el debido tiempo, Jesús subió.
11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. No hablaron de Jesús abiertamente por miedo. Proverbios 29:25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo o una trampa. Temor al hombre es temer la crítica de la gente, temer oposición, rechazo o burla y presión de los pares, amigos o compañeros. Puede ser muy peligroso porque no complacemos a Dios por complacer a otros. Hacemos lo que la gente quiera que hagamos para evitar resistencia y no podemos operar en el tiempo de Dios porque somos controlados por la gente y sus opiniones. Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos el temor de la gente o tenemos el temor de Dios? Lucas 9:26 nos dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergüenzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí Pablo nos da una dosis de valor poderosa. Ese valor es para todos. Jesús, voy a declarar tu nombre sin miedo. Jesús, no tengo vergüenza. Jesús, tu mensaje contiene poder. Jesús, has cambiado mi vida y no me voy a quedar callado. Jesús, voy a proclamar tu nombre. Jesús, no temo las opiniones, ofensas ni críticas de la gente. Jesús, yo reconozco que el mundo necesita escuchar de ti. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ti. Aunque los hermanos de Jesús no creyeron al principio, después de su resurrección se salvaron. Y sus hermanos escribieron dos cartas en la Biblia, la carta de Santiago y la carta de Judas. Si hay esperanza para nuestros familiares y los que no creen, reciban a Jesús y oren conmigo. Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que muriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo hoy como mi Rey y Salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo en el precioso nombre de Jesús. Amén.